El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, inauguró el pasado 19 de mayo en Palencia la exposición La Guardia Civil frente al terrorismo, por la libertad, por las víctimas. Con esta muestra se pretende rendir homenaje a las víctimas de la barbarie terrorista. Como todos los familiares que has ido conociendo a lo largo de este periplo por la geografía española, es como si estuvieran cortados por el mismo patrón, todos son coraje, todo es tesón, todo es fortaleza. Y además tienen una valentía tremenda porque han sido capaces de extirpar de su corazón todo odio, venganza, ira, sabiendo que es la justicia y el cumplimiento de las leyes las que tiene realmente que dar el castigo justo a los asesinos. Mi general, muchas gracias por ese empuje que le estás dando a esta asociación que es de justicia. Me duele y me cuesta oír las palabras de gratitud porque yo esté allí donde es necesario. Las cosas más importantes son aquellas que unen al cuerpo. Las cosas más importantes para el director general de la Guardia Civil son aquellas cosas que han hecho sufrir al cuerpo. Y las cosas más importantes es estar con los que sufren. Es un deber moral de ciudadano español y es un deber moral como persona.